Bienvenidos a 1994. Hoy estamos aquí para comentar el Sinove-X y estamos con Pac-Man Manaman. Hola, chavales, ¿qué pasa? Joder, la pila. 1994, pues no está tan mal porque la Saturn es una máquina para gente seria, porque en el Amiga cuando le quitas la pila, yo a menudo los tengo sin pila, le quitas la pila y cuando la fecha pasa de lo que a él le parece, te dice, ¿cuándo se ha creado el fichero? Y pone futuro. y a tomar viento. No hay más. Bueno, menú de la acción reply. Ahí está. ¿Qué es esto? Además, lo chulo es que lo trae ya lo trae guardado. No hace falta crearlo. Es la versión PAL. Mega Jumps. Sí, ahí solo puse Invencible. Bueno, Invencible creo que lo pongo todo menos la infinita. A ver. Ah, no, Invencible no lo pongo. El Invencible lo que pasa es que estás todo el rato parpadeando, como si hubieras cogido un ítem de... Entonces, pues lo que dejé es la vida infinita, o sea, no te baja la energía y infinitas magias y infinito... Mira, recuerdo haber hecho un cargador de vidas infinitas para la máquina de Ghost and Ghost, de esos Invencible, y el problema es que estaba muy bien y funcionaba, pero no te podías caer al agua porque tenías que apagar la máquina. Sí, no, aquí pasa exactamente lo mismo. De ahí que luego me activara el super salto. Porque te cuela y no te mueres. Claro, claro. Entonces tú puedes mover la pantalla, pero ahí te has quedado. Qué desastre. Y bueno, aquí vemos la cinemática de introducción del juego, que es una virguería, no es serie B, es serie Y. O sea, es peor que mal, tío. La verdad es que... Es la caña. Esto podía estar muy de moda en su día, yo no digo que no, pero a mí lo que me produce la hilaridad, ya me lo producía en su día, es que es horrendo, tío. Es muy malo el vídeo este. Lo mejor es la magia ahora, me recuerda al Street Fighter, a la película, claro. Ahí va. Y a este, mira, que le han metido un tenedor por el culo justo. ¿Qué ha pasado? Que bueno, yo creo que todo esto lo han cogido de humor amarillo y lo han subtitulado como les daba la gana. O sea, ahí está, fijo que está en Chino Cubero por algún lado. En la cárcel, ¿por qué? Bajo órdenes de aquí. Qué desastre. El códec de vídeo, el True Motion ese que tenía la Saturn, que al principio la verdad es que se veía bastante bastante mal. Es un códec de vídeo que está muy chulo. De hecho, las consolas de la siguiente generación lo utilizan mucho, porque en vez de ser un códec que viene implementado en el propio hardware, es un códec por software. De manera que tú coges un juego de los primeros, como es este, y luego coges un juego de los últimos y el mismo códec está muy evolucionado y, bueno, lo que es el player se cargaba por software, está bien, ¿no? Pero al principio es que se veía mucho peor que los de Play, tío, pero con mucho. Este se ve en pantalla completa. Comparado con otros, bueno, se ve así con las barras de panorámico, pero que hay otros juegos que se ve con las típicas barras esas laterales, haciendo el cuadradito, bajando la resolución. Pero este se ve... Está bien el vídeo, para no tener la... Porque creo que había que tener una tarjeta para poder ver los vídeos mejor, ¿no? Una descompresora MPEG. Había ciertos juegos que utilizaban la tarjeta, pero yo no sé cuántos serán, quizás media docena, una docena. No hay sí, más. Era más que nada para ver películas en video CD. Sí, creo, para ver películas, porque en Asia parece que el asunto del video CD era muy muy popular, pero vamos, lo que es aquí no deja de ser un artículo de coleccionista. Pero vamos, sí, eso fue. No deja de ser una tontería, una curiosidad que puedes comprar, que vamos, no vas a usar en la vida. Pero bueno, ya digo, si hubieran hecho... Es que a mí ya el vídeo no me gusta, me parece serie B, pero si hubieran hecho algo un poco más chulo con el códec, si hubiera... Es que, por ejemplo, tú ves el vídeo del Symphony of the Night de Saturn y ves el vídeo del Symphony of the Night de Play,
Y es que da cagalera, asco y dolor de muelas, macho. El de Saturn, claro. O sea, es que el vídeo es mucho peor. Aunque luego el codec, repito, se lo curraron mucho más y al final se veía muy bien. Se veían casi como los NTG. Pero bueno, no llegó a tiempo el codec, porque la idea era buena. Tener un codec que cargue desde el software y que así se pueda actualizar, no como el de Play. Claro. Dices que esta es la versión europea. Symphony... No recordaba yo que la versión europea tiene la carátula en japonés. Qué curioso. Pues sí, es la versión que no sé si salió de la isla británica, creo que solo salió allí, creo. No sé. ¿La versión europea? Pero vamos, la versión está marcada como la versión de UGA. No, bueno, aquí no sé si por qué será. Se vendió en... Simplemente será por eso. Se vendió en Europa, en toda Europa se vendió este juego. Sí. Y aquí, mira. No, si eso es como cuando lo traía algún juego a Francia, ya se distribuía en francés para todo el resto de Europa. Bueno, y tú que esto le tiene que leer y nada, ¿no? Pero bueno. Sí que tiene alguna diferencia regional, por ejemplo, le cambiaron la música de la versión USA al resto de la versión USA, la versión Japo al resto del mundo. Le cambiaron la música. No pasó un poco como con el Sonic CD, que decidieron que no. Que esa música que no. No iba a caer bien en el mercado europeo y americano, pero vamos, a mí la música me parece... A la gente no le gusta, en concreto a mí, por ejemplo, la música de esta versión, pues me gusta bastante, vamos. Sí, la música está bien. La verdad es que no me acuerdo porque empecé jugando al otro, al japonés. Uh-huh. Pero no me acuerdo, digo la verdad, la música. La música está hecha, no recuerdo por quién, está hecha por un... La de la versión europea está hecha por un occidental... Creo que para alguien que trabajaba para Sega, que no fue un freelance, pero no recuerdo el nombre. Me parece que fue el mismo del Sonic R y del Headhunter y de toda esta gandalla de juegos que sacaron. Pero bueno, me parece que está más que cumplido. Tiene, bueno, para ser un Shinobi, es un Shinobi un poco especial. El gameplay es distinto. Que bueno, lo puedes comentar tú, que pasó, el gameplay es tuyo. Pero... Sí, Dime. A simple vista es un Mortal Kombat Shinobi. Sí, estaba muy de moda lo de la captura en aquellos años. Ya recordarás el Street Fighter The Movie, los Mortal Kombat, sí. Los Primal Rage. ¿Qué más? Estos había unos Pit cuantos Fight de captura, sí. Que bueno, no tiene nada que ver porque el juego es tremendo. Sí, la única pega que le veo yo es lo que es el control, que bueno, que a lo mejor también para... Yo creo que a lo mejor lo dejan y todo sin pulir mucho para hacerlo más difícil. No sé, pero vamos, por lo menos se hace más difícil. Y es el doble salto, el control en el salto que cuesta hacerse con él. Sí. Que bueno, que tampoco es que sea imposible, pero... No, pero hay que tener precisión casi milimétrica para aprender a hacerlo. Después ya sí, te sale hay... solo, pero... No recuerdo en qué pantalla es. ¿En qué pantalla es la de los dinosaurios? Que sale una especie de dinosaurio... Dinosaurio raro. Sí, no me acuerdo. En esa pantalla que ya es avanzada, yo me acuerdo que había que hacer el salto y hay que hacerlo al píxel. Y es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Sí, hay una que va en una carreta ahí, por unos raíles, y tienes que saltar de un sitio a otro, o sea, en una altura, y justo en el momento, porque si no te matas. Está complicado. Y ahí activé el super salto. No le tuve paciencia. Entre que no tengo ya mucho tiempo para jugar y que juego para no estresarme. No importa, sí, lo importante es enseñar un poco el juego y contar un poco lo que opinas de él. Y es para los cuatro gatos que lo ven y andando. O sea, que tampoco... Si esto lo hacemos por afición, no por otra cosa. Y, claro. Y por la charleta que nos montamos aquí, pero poco más. Mira, recuerdo cuando vi este juego, macho. Joder, qué pedazo de maquinón es la Saturn. Todos estos efectos de rotación y de scaling como... Este de la máscara de... No me acuerdo cómo se llama. Teatro japonés. Sí. Y coño, lo de las ramas de bambú, cuando las cortas, que caen verticales al suelo y luego están rotadas al caer. Todo eso la Saturn, pues... Por lo que lo clava, la verdad es que lo clava. Y el juego es un juegazo que, vamos... Yo muchas veces leo las críticas que tiene por internet y flipo de lo mal que lo ponen, porque a mí me encantó este juego. Sí, lo que pasa es que a primera vista máscara de Bushido, un poco coño. Y
Perdona, dime. Sí, que a primera vista que choca un poco y lo ves así extraño, sobre todo si eres seguidor de los Shinobi anteriores. Claro. ¿Hubieras preferido uno así, una animación bien hecha, así tipo más dibujo animado que, hostia, que esto posiblemente? Si hubieran hecho algo así dibujado con arte dibujado a mano, hubiera sido en Saturn, hubiera sido la de Dios. Claro. Con una pila. Pero bueno, de... esto también estaba muy de moda, tenía sí, su público sí, sí, y, desde luego. Y ya pues aprovechan, hace la, aprovechando que hacen el vídeo, ya meten la, los gráficos tipo digitalizados y ya pues queda así una cosa más. Serie B completo ahí todo. Claro, ten en cuenta que este juego salió, la Saturn salió a finales de 94 en Japón. Y este juego salió, yo creo que a mediados de 95, una cosa así, se retrasó un poco, tiene diferencia, no recuerdo cuánto es, pero sí que tiene diferencia de Japón al resto del mundo, pero bueno, es un juego, no es de primera hornada, pero casi. Es de primera hornada en Europa, porque sale con la consola, pero vamos, yo no sé qué se pudo desarrollar desde el 94 en adelante. Pues sí, pues estaba bastante de moda esto, todo lo que era acercarse, entre comillas, a la realidad. Aquello claro. Que decían, vas a jugar con el vídeo. Yo siempre decía, no, por Dios. No. Que quiero seguir jugando con mis muñecos pintados a mano, que es lo que me gusta, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que por aquel entonces pues había un montón de este tipo de... Es que eso fue la llegada del 3D. Fue una traba para la evolución del 2D bien... O sea, yo lo veo así, porque se... Por ejemplo, en la Play 2, que está más enfocada al 3D, o sea, hay juegos que son una puta mierda de gráficos por haberlo hecho en 3D, cuando en 2D se podía haber estirado y llegar a hacer unos dibujos así, pues como lo que luego se vio en algunos juegos de Dreamcast, por ejemplo, hostia, ¿cómo se llama? El Guilty Gear. Uh-huh. Que son así dibujos, o sea... Yo por lo menos, yo lo prefiero eso, antes que 3D marrullero, que ahora, por ejemplo, ahora están empezando, para mi gusto, bueno, ahora, en la generación pasada, a salir juegos 3D con unos gráficos decentes. Bueno, la Play 2 también hay alguna cosa, y la Dreamcast, pero vamos, que lo que es el 3D paró en seco la posible evolución del 2D en aquella época, porque hasta ahora, esta generación, cuando ha salido el pijo este, el Street Fighter Remi, ese HD y mierdas de esas. Hasta que no se ha, hasta ahí no se ha visto ya dibujos animados, que es lo que yo esperaba en la evolución de esto, o sea, de los 2D. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, macho, porque además. Si ves lo que tiende, lo que yo creo que tendía el 2D, era a unos gráficos dibujados a mano estilo cartoon, a gráficos pixel art, por así decir. Con un montón de frames de animación. Solo tienes que ver la evolución de las máquinas de Capcom, por ejemplo. Claro. CPS-1, Street Fighter 2. CPS-2, Street Fighter 0. Y CPS-3, Street Fighter 3. Y es el mismo invento, pero cada vez más bonito y mejor claro. Hecho. ¿Qué ocurre? Llega para mí, y yo, vamos, muchos me matarán por decir esto, si le importa a alguien, vamos. Para mí la época del 3D hasta hoy en día, hasta lo último, es una época oscura, porque a mí me parece que se podían haber hecho unos juegos 2D tremendos, que nos hicieron, ojo, el 3D tiene sus ventajas, consigues mucho más animaciones, mucho más fluidas normalmente, tienes un montón de capacidad para poner escenarios distintos, porque puedes variar la perspectiva sin tener que redibujar, puedes hacer un montón de cosas, pero me parece que las máquinas no estaban listas para hacer un 3D como el que la gente demandaba, o como el que nos querían vender. Entonces tú veías... Claro, si es que eran prototipos de 3D lo que se veía. Es demasiado... Es como lo que coge ahora... Dime. Antes de meterle todas las texturas. Es como lo que coge ahora antes de meterle todas las texturas eran los gráficos de antes. De yo qué sé... Eran peores, no sé decir, peores pero, todavía, pero... macho. Bueno, claro, es que eran peores todavía. Tú ves juegos, y hay muchos juegos 3D, por ejemplo, de la época de Play 1 que me gustan. Pero bien es cierto que en la época... tú veías... Vamos, yo siempre pongo lo mismo. Street Fighter 02 y luego que te enseñen el Street Fighter EX o el mismo el Wild Ambition, el Fatal Fury de Hyper Neo Geo 64. Es que no, decías, pero coño, es que estaban bien como estaban.
Es que además, es que encima, además de estar más feo, incluso parecía que les costaba más controlarlos mejor. O sea, lo que es el control y todo, tampoco. Yo creo que era porque las máquinas que no podían con esa mierda. Yo lo del control no creo que fuese por una falta de potencia, porque yo ya en los tiempos de la Amiga había juegos 3D de primera persona, no shooters, había otro tipo de cosas como el Sentinel, el Carrier Command, había un montón de cosas, ¿no? Yo creo que era una cuestión de que no estaba afinado el control de los ¿cómo juegos? ¿Cómo manejarlo, no? El primer juego que Minase se ríe de mí muchas veces, ¿no? Pero el primer juego 3D con control realmente bueno que probé fue el Mario 64. Porque decías, vale, este control sí está pulido. Pero en los otros juegos me sigue incluso pasando hoy en día. Yo cojo un juego 3D de esos de tercera persona o tal, y el control me resulta, aunque sea bueno. El problema está entre el asiento y el mando, o sea, el problema soy yo. El control me resulta un poco más farragoso que en los juegos 2D. Sí, es que como yo me imagino que al tener que son muchos más factores, hacer un movimiento totalmente 3D, los otros son básicamente 8 direcciones. Y la forma de moverlo ahí dentro del mundo ese virtual, es cómo meterte ahí, eso es lo que han estado puliendo, no sé si me estoy explicando. Sí, bien. Sí, te estás explicando, yo te estoy entendiendo perfectamente. ¿Sabes? Mira, hay otra cosa que en lo del control, que ya ocurría con los juegos isométricos, que es que no pueden dejar, o no deben dejar, yo por lo menos lo veo así, que el muñeco tenga tener un control absoluto sobre el muñeco. Es decir, tiene que tener una pequeña ayuda por parte del programa. No te pueden dejar, como en los juegos 2D, que controles al píxel para saltar de una plataforma a otra, por ejemplo, en un Mario 64. El juego tiene que tener una pequeña holgura. Tiene que tener una pequeña holgura de dónde saltas a dónde llegas. Es mucho más difícil. O yo que sé, una plataforma que se mueve tiene que ser un poco más fácil de lo que realmente es para que el control, el manejo sea bueno. Si yo estoy intentando jugar un juego y saltar una plataforma se convierte en una misión imposible porque tengo que ponerme del lado justo en el último píxel de la plataforma que está en 3D y se está moviendo y la otra no sé qué y no salto nunca, pues mira, pues lo tomo por culo, no juego más. Y eso yo creo que se está puliendo un poquito ahora. Pero vamos, yo hay juegos como Croc que probé en su día. Hay muchísimos ejemplos. Que el control para mí no estaba pulido. Y era una cuestión de cómo se hacían las cosas, no una cuestión de potencia. Y claro, después se juntaba, en mi caso se juntaba eso, con los gráficos más feos, con no sé qué, digo, pues que me den los juegos 2D. Si es que estaban bien como estaban, coño. Claro, no, si yo eso siempre lo vi un retroceso. O sea, un retroceso es querer empezar es empezar de cero otra vez, básicamente lo que hicieron, porque yo vi años después de tener la Alone in the Dark en PC, luego cuando empezaron a salir cosas así en la Play 1, digo, hostia, sí que esto es una puta mierda. Pues sí, Que el entorno está muy bien y por ejemplo, Alone in the Dark, para mí me gustó mucho, un juegazo, pero claro, yo veía los gráficos esos que ya tenían solera, que no habían avanzado mucho, pero que yo qué sé, yo lo veía como que le faltaba ahí, pudiendo sacar una cosa en 2D así bastante resultona. Bueno, que la verdad es que hay juegos como la Alone in the Dark o el Resident Evil que tienen que ser 3D. Sí, 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 yo no lo niego. O sea, por ejemplo, un género que ha ganado muchísimo con el 3D es el juego de los juegos de velocidad, los juegos de coches. Coches futuristas, coches contemporáneos, lo que sea. Eso ha ganado la de Dios. Pero otros juegos, otros géneros, pues yo no lo veo. Por ejemplo, sí, yo prefiero mil veces este Shinobi, al Shinobi de Play 2, por ejemplo. O al Ninja Gaiden, el famoso Ninja Gaiden de Xbox. Que sí, que el control está bien, que vale, pero... Sí, es un God of War, al fin y al cabo, el Ninja Gaiden, básicamente. Es que no juega al God of War, pero... Pues de ese tipo, o sea, ahí así le vas machacando los botones y vas con cadenas y cargándote a todos con espadas, matando gente a pajera abierta y... Me parece, pero que no se ha ganado demasiado... No se ha ganado tanto con depende con qué géneros. Y aquí, por ejemplo, en el caso este que nos ocupa ahora, que es el de Shinobi, pues aquí se podían haber currado
un juego en 2D, con pixel art, con el super chip de sonido que tiene la Saturn, que es una pasada, y hubiera quedado un juego, vamos, hubiera quedado un juego redondo. Pero, pues nada, estaba la moda con los gráficos digitalizados y bueno, de lo malo los gráficos son así un poco de aquella manera, pero el juego es muy bueno, a mí el juego me encanta. Sí, y aparte que no ha envejecido mal el juego, tú lo pones ahora y hostia, se ve bien, o sea, se da la misma impresión yo creo que en aquella época. Igual de morronguero que en la época. Pero bueno, que está muy chulo. Este juego es una pasada. Este juego, mira, compré un par de ellos para mí, para un amiguete, que vino conmigo a Retro Madrid este año. Y los compré nuevos. Los encontré sin estrenar. Y me decía uno, coño, no los abras y no sé cuántos. Que no los abras y demás, que valen una pasta, que no los voy a abrir. Pero ¿y para qué están hechos los juegos más que para abrir y jugar? Si no valen para otra cosa. Igual que lo de las consolas, yo si le puedo poner otra salida de vídeo para que se vea mejor, yo... No, no me dio ninguna pena coger la Master System de que tengo de toda la vida y ponerle el Euroconector, los RCA, el Super Video, el interruptor. A mí esas cosas no... Para la región. No me dan ninguna pena. Pero ninguna. Sí, es mejorarla, vamos. A mí lo que no me gusta es esas cosas que hace la gente, que además muchas veces, a mi juicio, claro, cada uno ya es libre, ¿no? A mi juicio dejan las consolas muy feas. Es el rollo estético que le hacen a las consolas. Es como la moda esa que había hace unos años de los ordenadores, de ponerle tubos de neón, cosas por el estilo. Ah, sí. Yo esto no lo veo. Y lo del modding de las consolas, el modding estético tampoco. No, yo lo que es, por ejemplo, la Blade Dread, una que tengo es cacharrada, esa la tengo ahí, ventiladores por fuera, pero vamos, es por... Funcionalidad, ¿no? Por necesidad. Aún así, cada 6 meses tengo que hacerle una resoldadura de la GPU. Yo tengo una por ahí tirada, en algún momento la aprovecharé. Pero bueno, de momento tengo tantos juegos... Me jode llamar los juegos retro, pero no me queda más que pasar por el aro. Tengo tantos juegos retro que jugar, que no he jugado, que tengo juegos retro para las máquinas que tengo de por vida, yo creo. Pasa como... Sí, lo bueno de la Blade 3 es que le puedes poner ahí, te coges la ISO de Blade 1 a pelo. O sea, para quien... La verdad es que no lo he probado conectándolo por RGB, a ver cómo... Pero lo que no hace es meterle suavizado 3D, o sea, te lo mete por software. Uh-huh. Y te mete un interpolado de estos ahí que te lo pone turbio. Bueno, los juegos de Play 1 ya son bastante turbios de por sí. Todo hay que decirlo. Sí. Todo hay que decirlo. Pero bueno. Mira, ahora que estamos viendo el juego, y para contar algo de juego que siempre hacemos igual. En este juego no tienes los cuatro... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban. Las cuatro técnicas mágicas estas de los Shinobi aquí no están. En este juego no lo hay. Solo tiene una magia, ¿verdad? Tiene el rollo ese, tiene eso que tienes tú ahí del ninjutsu no sé cuánto. Tienes luego tienes esos orbes de color, creo que son verde y azul. Sí, sí. Que dan diferentes capacidades. Sí, pero nada, cambia un poco la jugabilidad ahí en ese aspecto. En mi opinión, para mal, pero bueno, lo hace un juego más arcade todavía. Es que parece los juegos, sí. Rangers, tío, los masillas. Qué cutre es, madre. Es igual ahí. Esto lo rodaron en un almacén de Sega que estaba vacío. Que lo tenían lleno de 32X, lo tiraron. Y. Eso, saca el coche que tenemos que grabar un vídeo. Efectivamente. ¿Un vídeo de qué? El siguiente super éxito de Sega, ya verás. Es que con las mascarillas, ¿no? Si estos parecen de Umbrella. Umbrella Corp.
El otro día estuve jugando al Resident Evil 4. Tío, qué panza de rey. Que salen los españoles. Se supone que es en España y hablan mexicano los tíos. Bueno, joder, eso es como en el episodio de. ¡Qué carajo! El episodio de MacGyver. De. Hostia, el del País Vasco. El del País Vasco. Hostia, los guerrilleros vascos. Madre tal, mía. ¿Ves? Madre mía. A unos mexicanos con boina. Y ¿cómo pone a los vascos los cabrones? Madre y mía. Unas ¿qué patada le meten ahí a. En el fondo hay unas secuellas que es ahí en. Serán las Big Mountains o una de estas en las rocosas. Sí, claro, esto es un árbol de caducifolios de toda la vida aquí de España. Sí, los ponen como si fueran Curro Jiménez o cosas así. Ahí en la época de los bandoleros y ahí. Madre mía. Cuando le dice a la chica, voy a hacerme pasar por uno de ellos. Se quita la ropa y se pone una toalla en la cintura. Yo, claro, ahí está el tío que hace en MacGyver, alto, rubio. No sé si los ojos azules o no, no recuerdo. Y los otros son mexicanos con boina. Claro, da el pego total. Qué desastre. Qué desastre. Si estaba cantado, nos cuelan cualquier cosa. No estaba cantado. Y los, bueno, los ahora que los veo, los shurikens que aquí se acaban. Que por eso los tú los tienes puesto en infinito. Sí, los tengo puesto. Porque dije, bueno, ya que estoy, pues me los pongo todos. Qué malo. Menos la invencibilidad que te hacía parpadear, pero vamos, como está invencibilidad o barra infinita de energía, que es lo mismo. Pues ya está. De las dos formas te mueres si te caes a un hoyo. ¿Qué es lo que cuenta? Además te jode la partida, bien. Aunque hay un truco, no sé si funciona la versión japonesa, pero hay un truco que además yo lo uso cada vez que me caigo en un hoyo. Y es. Pausar y no me acuerdo si qué combinación de botones, dos veces la A, no me acuerdo. Y te da a elegir la pantalla. No me jodas. Sí. Me cago en la puta. Internet es el demonio, macho. Yo esas cosas no las sabía cuando me partía el culo con este juego ahí todos los días. Que tuve una temporada que le daba bien. Pues este lo compré el mío y el de Alejandro, el de este amiguete mío. Yo creo que los compré en 20 euros los dos, una cosa así. Nuevecitos, y me gusta más que nada porque sabes que te llega el juego sin rayar. Claro. Como que no ha pasado por más de nadie. Y están estrenados ahora. Sí. Que es un poco absurdo pudiendo tener versión verbatim. Pues sí, es un poco absurdo. Tengo, no sé, debo tener. Pero es que hay veces que si encuentras. Yo, por ejemplo, el Samurai Shadow lo tengo original, pero me costó 2 euros. Digo, coño. Además, tenía que comprarme un juego para probarlo en el CD. Uh-huh. Y estuve mirando y digo, hostia, digo, vale 2 euros nada más. Tiene cojones que valga 80 euros en AES. Bueno, nada, lo mismo vale 600 euros. Sí, son esas cosas que también son un poco sin sentido. Pero bueno. Yo tenía pensado comprarme otro cartucho multijuegos, pero al final como el 160 en uno funciona perfecto. Uh-huh. Ya con ese, y como el otro que me falla el sonido, los que me fallan el sonido, los tengo en el otro. Pues no te hace falta otro, ahí, no te hace falta más. Cuando de vez en cuando miraré cuando tenga dinero a ver si hay alguno que tenga algún juego que no tengo. Es que lo malo es que no hay ninguno de la, o sea, hay muy pocos de la primera hornada en los cartuchos multijuegos que hay ahora. Sí, hay pocos, sí. Los Fatal Fury. Bueno, en el 161 sí tengo el War Heroes, me parece que el 2. ¿El 2 y el Jet puede ser? No lo sé. No, el Jet no. Yo solo tengo el 2 o el 1 y el 2. Y los Super Saiyaki, eso sí. El NAM lo tengo en el que me falla el sonido de algunos juegos. Vaya. Que ese sí funciona. De hecho grabé ya el gameplay, bueno, un gameplay de mierda porque encima no puedes continuar la última pantalla y no me lo pasé. A ver si puedo un día con mi hijo me lo paso a doble. Aparte era la placa esa que se cambiaba los colores. Uh-huh. Ahí está. Ahí, mira, con energía infinita y estás muerto igual, menos mal. Sí, eso te mata también. Eso cuando yo me dedicaba a hacer cargadores de vida era vamos, súper frustrante. Hostia, los cargadores, yo me acuerdo los cargadores para los juegos de PC en Basic.
Luego te tiraba ahí dos páginas escribiendo mierda para que luego no funcionara. Wow, yo me lo pasaba pipa. Venía mal la puta micromanía. Me lo pasaba pipa haciéndolos. Y a lo mejor me tiraba un fin de semana o más de un fin de semana haciendo los cargadores. Era un proceso súper entretenido. Y además al juego, como lo que haces con los pokés de los ordenadores de 8-bit o bueno, con los parches estos de tal, lo que haces es escribir en la memoria del juego, pues los juegos sufrían todo tipo de efectos extraños y graciosísimos. Sí. Ah, la otra hacia la cabeza, mira. Vaya pedo. Pero la acción replay lo que hace es eso, ¿no? También. Parecido. Sí, sí, parchar la memoria del juego, claro, evidentemente. Yo usé durante años el Action Replay, el MK3 para Amiga, que lo que hacía era te daba una especie de CPU trap y podías parar el juego cuando te diese la gana. Parabas el juego y capturabas la memoria. Y esto es un proceso que, claro, así contado es muy sencillo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, arrancas el juego, quieres vidas infinitas. Arrancas el juego, lo congelas, capturas la memoria, te la guardas, vuelves a arrancar el juego. Empiezas partida, pierdes una vida, capturas la memoria. Así dos o tres veces, siempre variando el número de vidas. Y luego con las para ver la diferencia. Claro, las capturas de memoria, a ver, ¿dónde había un 2 que aquí hay un 3? ¿Dónde había un 3 que aquí hay un 4? Pues aquí, bueno, pues entonces en esta posición está guardada el contador, o se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pues aquí voy a poner claro. Una FF o lo que sea. Sí, yo hacía algo parecido, pero con la base de datos del programa para modificar los valores. Por ejemplo, los jugadores de un equipo de fútbol, ponerlo a 299 o a 256, a 255, que se salía la barra por todos lados. O sea, FF. Sí, valor sí, FF. Sí, sí. Y bueno, que también los craqueaba así, como te cogías dos o tres palabras de las que te pedía del libro de instrucciones, las buscabas y ya encontrabas más o menos dónde estaban y lo modificabas tú por FF para que te valiera cualquier valor. Eso era típico. Lo dejaba en blanco. Y hombre, no todas las protecciones de tal son así de sencillas, ni. No. Ni los juegos todos se pueden hacer con un proceso tan sencillo como el que hago yo, ¿no? O lo que hacía en su día. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, yo no soy programador, yo me dedico a hacer mis chorradas, mejor o peor, pero yo recuerdo haberlo enseñado a los amiguetes aquí en casa y la gente dice, joder, magia negra, tío. Magia negra. Que va de magia negra nada. Con la Saturn era mucho más chungo porque había que usar el cartucho este del Action Replay. Conseguir la tarjeta me costó años. Bueno, un rollo. Pero sí, también hice alguna pijadita yo en Saturn. Señor. ¿Qué tiempos más buenos? Yo no tenía ni idea. Yo era de los que a mí me enseñaron. Uno que así hacía sus cosas en Basic y cosillas y me enseñó ahí a usar esa décima. Digo, hostia. Y luego yo ya. Porque había muchos que en aquella época, en la época me refiero de, pues, yo qué sé, que juegos como el, no sé si el Sensible Soccer también tiene una protección así, o... Ni idea. De la época esa, del 92, por ahí. Luego había otros más antiguos que tenían la plantilla esa roja que tenías que poner Sí. Que eso normalmente cuando eran que te pedían tanto esos de plantilla como los que te pedían palabras tal, de página tal, párrafo no sé cuánto, apuntabas dos o tres y las buscabas, o las cambiabas esa decimal y las buscabas, y solían estar en la misma cadena ahí seguidas. Además se utilizaban del mismo motor de uno por cargador, de un juego para otro, una cosa de estas, pues era más fácil. Pero bueno, a mí eso me tocó menos porque yo los juegos normalmente ya los tenía, me llegaban en copia ya. Yo lo que me dedicaba era eso, a perder el tiempo haciendo cargadores y cosas por el estilo. Pero bueno, una vez que jodí un montón de juegos de Amiga, porque me dediqué a hacer ese proceso, y lo hice con dos o tres juegos que me gustaban, luego caí en la cuenta que eran juegos de la misma compañía, no recuerdo si eran las vidas o energía, estaba guardado siempre en el mismo sitio. Y yo dije, pues esto nada, esto es que la Amiga lo guarda siempre en el mismo sitio. Ahora venga, todos los juegos. Me hice un programita que me automatizaba el curro. Y sin comprobar más ni hacer ningún tipo de corroboración del asunto, pues me dediqué a meter. Quitar la protección de escritura a los disquetes y venga uno y otro y otro y otro y otro.
Y igual me cepillé 100 juegos, una cosa así, tío. Pero ¿qué pasa si este juego ahora en vez de un coche me sale un corazón? ¿Pero qué es esto? Y cosas por el estilo. Que está, eso es algo parecido le pasó a un amigo mío que había un programa que era el Raw Copy que te desprotegía los juegos. Que tenía una base de datos ahí bastante grande. Y este le pasó lo mismo, probó con uno o dos que tenía originales encima. Y le funcionó y luego se lo pasó a todos los originales que tenía y se los cargó. Los míos menos mal que eran copias, tío, porque si no... Este se cargó los originales y todo, tío. Joder. Mira, es la ventaja de no haber tenido originales prácticamente nunca. Stage 4. Nos estamos pasando del juego tal la de Dios. Pero bueno. A 4 ya. Ahí cada pantalla te pone una cinemática tochula. Debe ser lo que más ocupa del juego, porque el juego debe de ocupar nada. Sí, esto yo no estoy seguro, pero creo recordar que era unos 50 megas o algo así, puede ser. No sé, es que lo mismo estoy... No lo sé. No lo recuerdo, la verdad. Pero que no sé, pero que es... No, creo que estoy confundido porque irá en la propia ISO. Yo lo que estaba pensando era en una ISO pequeña con MP3, pero no, estaba pensando en otro juego. No, pero bueno, de todas maneras... Tengo tantas cosas en la cabeza. Si abres la ISO, lo que es los datos del juego, si quitas las cinemáticas, el juego debe de ocupar poco, nada y menos, ¿eh? Debe ser muy, muy poquito. Pasa como con los juegos de, claro, Play, sí, de Play 2, que los abres y luego tienen ficheros Dummy para que ocupen. Y se los quitas y se dejó de 4 GB a 300 MB. Pues esto no es tan exagerado, pero... Pero seguro que las cinemáticas ocupan 3 veces más que el juego fácil. Sí, seguro. Además, en la época, con el vídeo también que sale, ya lo que he dicho, a pantalla completa y todo el rollo. Entre una cosa y otra, que el vídeo ya de por sí ocupa y... Sí, sí, desde luego. Sí. Joder, no se le van a ver las bragas a la china. Pues no se ven, me cago en la puta. Mi gozo en un pozo. Y aquí estamos. Esto es el anuncio de Central Lechera Asturiana, amigos. Así que... Qué desastre. La indumentaria está... Tan chulo ahí el traje que lleva. El traje de primera comunión. Es que las cinemáticas se las podían haber saltado, pero bueno. Sí, aparte la parte que le meten de magia ahí, los efectos ahí, todo cutre. Hay que verlo, como dice mi hermano, hay que verlo con ojos de la época. Y bueno, en la época era novedad, y más teniendo en cuenta del full motion video, porque en los ordenadores ya había vídeo, pero del vídeo que veníamos de ver la mayoría, que era el vídeo del Mega CD, porque 3DO tuvo muy poquita gente, del vídeo que veníamos de ver la mayoría con el Mega CD y el CD32 y CIA, este vídeo era la hostia. Claro, sí, era como ver una película, prácticamente. Una película mala, pero una película, al fin y al cabo. De serie Y, tío, de serie Y. Toma. A mí es que yo lo siento, pero es que me recuerda a los Power Rangers, tío. Sí, sí. Además, las escenas esas que saltan y se cruzan en el aire. Saltan 20 metros cada uno, son como las hormigas. O las hormigas no saltan, ¿no? Bueno, un bicho de estos, un bichejo. Es muy típico del cine oriental, así las películas estas... Tipo del medievo chino o japonés. ¡Hasta luego! ¡Qué desastre! ¡Qué pena de juegos buenos, buenos de plataformas 2D que hubiéramos tenido esta generación! Y bueno, ya estamos llegando al final del vídeo. ¡Hasta luego! Te acomodáis de cabeza, hermano. Bueno, pues nada. Se acabó por hoy. Pronto más. Hasta la segunda parte, chavales.